Bienvenido a un nuevo programa de Alfombra Roja. Hoy viajamos en el tiempo hasta finales de los años 30 para hablar de uno de los géneros cinematográficos que aún no habíamos tratado en nuestro programa, los dibujos animados. Este género que puede parecer en un principio que solo va destinado al público infantil, pero que muy pronto dejó patente que gustaría tanto a pequeños como a mayores. Uno de los más grandes genios de la industria cinematográfica, Walt Disney, abrió la puerta a este género que muy pronto sentaría las bases de lo que sería la producción cinematográfica de la animación, que abarcaría más de 80 años, desde aquella época hasta la actual, gustando a todo tipo de público y ganando cada vez más en soltura y en magia. Así que hoy vamos a hablar. De princesas y de reinas, de música y de magia, y de todos esos personajes especiales que han poblado la imaginación y los sueños de todos nosotros. Hoy, en Alfombra Roja, Blanca Nieves y los Siete Enanitos. Disney fue uno de los grandes genios del cine. Asociado con su hermano Roy, crearon una productora que nos metía de lleno en ese mundo de sueños que estaba enclavado dentro de la propia fábrica de los sueños que era Hollywood. Así que digamos que todo el mundo de Disney es un sueño dentro de otro sueño. Desde los primeros tiempos empezaron a crear sus personajes animados, encabezados como no, por el famoso Ratón Mickey, la imagen por antonomasia del universo Disney. Comenzaron a realizar producciones como las Silly Symphonies, las sinfonías tontas, que eran unos cortometrajes animados donde ya se esbozaban esas pinceladas que iban a caracterizar su producción. Pero en el año 1934 Walt Disney dio pie a la idea que llevaba rondando por su cabeza un tiempo y que decidió que sería la bandera por la que se conocería a la Walt Disney Pictures, un largometraje animado con uno de los más famosos cuentos de la literatura. Ya desde pequeño, su madre le contaba todos aquellos cuentos y leyendas que poblaban la imaginación de todos los niños del mundo. Él se decantó por su cuento favorito, Blancanieves y los siete nanitos, publicado en el año 1812 por los hermanos Grimm, famosos por cuentos como La Cenicienta, Barba Azul o Juan Sin Miedo. Una vez que ya había decidido qué historia quería contar, reunió a productores y todo el personal que iba a trabajar con él para contarles cómo tenía pensado que se desarrollase el film. Él mismo se disfrazó de prácticamente todos los personajes para adentrar a todos sus espectadores en ese mundo de fantasía que ya poblaba su mente y su imaginación desde que era un niño. Nunca se había realizado hazaña semejante, pues hasta entonces los dibujos animados servían para ilustrar eh, pequeños anuncios o cortometrajes, pero nunca una película de larga duración. Pero él se empeñó en que ese era su objetivo y quería llevarlo a cabo. Así que contrató a alrededor de 750 dibujantes que tenían que dar forma a la idea que él tenía en mente. Para ello realizaron aproximadamente 2 millones de dibujos para animarlos y que el resultase fuese la maravilla que tres años después, en 1937, asombró al mundo entero. La sinopsis es por todos conocida. Blanca Nieves, una princesita que vive con su madrastra, que está obsesionada por la belleza, se ve víctima propiciatoria de la reina, pues cuando ella, gracias a su espejo mágico, comprende que nunca será la más bella del reino porque Blancanieves la supera, ordena matarla. Y la pobre niña, asustada, se interna en el bosque, huyendo del cazador que quiere cumplir las órdenes de la reina. Yendo a parar a una casita donde viven siete enanitos mineros, que la protegerán, o por lo menos lo intentarán, de la maldad de la reina. No era difícil para los trabajadores de la productora el crear los escenarios decorados y animales del film, pero se encontraron con la dificultad de animar a los humanos, a los protagonistas de la historia, y que ese movimiento pareciese real. Así que se basaron en actores de carne y hueso para tomarlos como ejemplo. Para Blancanieves se fijaron en Janet Gaynor, la actriz conocida por películas como El séptimo cielo, Amanecer o Ha nacido una estrella. Y para el príncipe se fijaron en Douglas Fairbanks, el gran actor conocido por La marca del zorro, El ladrón de Bagdad o La vida privada de Don Juan. Y para dibujar a la malvada reina Hicieron una mezcla entre dos grandísimas actrices. Por un lado, Greta Garbo, famosa por películas como Ninochka, Gran Hotel o Ana Karenina, y Joan Crawford, conocida por películas como Alma en Suplicio, que fue de Baby Jane o Johnny Guitar. Hay una gran diferencia entre la animación de estos últimos personajes y la de los enanitos. Si bien Blancanieves, el príncipe o la reina parece que tienen un movimiento real de personas vivas, no es así el de los enanitos, que están más caricaturizados, más estereotipados y con un trazo que son más dibujos, más muñecos y no tanto el realismo de los otros personajes. No obstante, a pesar de esto, los enanitos han pasado al imaginario colectivo y son los que, eh, los personajes con los que más disfruta el público, sobre todo los niños. La película trata diversos temas. Por ejemplo, la vanidad. La reina vive centrada en su propia belleza. Lo único que le da vida y con lo que ella consigue ser feliz es considerándose la persona más bella de todo el reino. En ningún momento vemos que ella esté trabajando por una consecución de una mejora de su reino, sino que lo único que la mantiene en pie y que la obsesiona es su propia belleza, en detrimento de los demás personajes, lógicamente de Blancanieves. Ella, como contrapunto, nos presenta la idea de la inocencia. Solo quiere cosas bellas, pero en el buen sentido. Ella se enamora enseguida. Eh, mantiene una relación muy cordial con los animales, lógicamente después también con los enanitos, pero ella tiene, mantiene ese candor que la contrapone frontalmente contra su madrastra. Y son ambos extremos de lo que es la belleza, una marcada por la obsesión y la otra por la inocencia. Con el personaje del cazador también nos están presentando la idea de la obediencia. Él es un esbirro, un mandado por la reina para que atente contra la vida de la princesa. Pero en el último momento, gracias a la belleza y a esa inocencia de Blancanieves, el cazador se echa atrás. Tiene que mantener la promesa hecha a la reina. Así que, matando a un animal salvaje, le presenta a su dueña el corazón para hacerle creer que ha cumplido con su obligación y matado a Blancanieves. Pero no es así. Pero ya que estamos en aquella época medieval, lógicamente él, como súbdito de la reina, tenía que obedecer las órdenes que le habían dado. El personaje de Blanca Nieves va a marcar la pauta que van a seguir siempre los personajes protagonistas femeninos de Disney hasta hace muy pocos años. Todos siguen el mismo esquema. Es una princesa, es una chica joven que tiene... Valentía, pero que tiene ese puntito de rebeldía para intentar conseguir sus metas, sus fines, pero siempre supeditadas al amor. Siempre va a existir el personaje del príncipe azul o príncipe encantado con el que casarse. Aunque cada una de las protagonistas tenga sus propios sueños y sus propios logros por conseguir, al final todas las películas van a terminar con la boda entre la protagonista y el príncipe. Y esto ocurre ha ocurrido siempre así hasta hace muy pocos años por el modo en que nos han ido educando, el modo de educación que ha habido siempre en estas épocas. Pero hace muy poquitos años comenzaron ya con otro tipo de protagonista, en películas como Brave, Indomable, como Enredados o como Frozen, donde ya las protagonistas no quieren casarse, quieren tener su propia personalidad, tienen ese feminismo latente que ya las diferencia de las protagonistas clásicas de películas como Blancanieves, como La Cenicienta, La Bella Durmiente, etcétera. A casi nadie se le ocurre ahora ver estas películas antiguas con el prisma del feminismo que hay ahora, porque entonces nos daríamos cuenta de que están eh, bañadas con cierto barniz de machismo. Por ejemplo, en la película que hoy nos ocupa, eh, Blancanieves con tal de no ir a parar. A manos de la reina se ofrece a los enanitos como sirvienta. Ella está dispuesta a limpiar, a barrer, a cocinar, que si bien para todos los niños que hemos crecido con estas historias nos parece lógico y normal, pues ahora se podría mirar, mirar desde ese otro prisma y darse cuenta de que están siempre supeditadas las mujeres a las tareas del hogar en lugar de realizar otras actividades que podrían ser más normales ahora en pleno siglo XXI. Hay dos cosas que no han cambiado para nada en las películas Disney, ni desde 1937 ni ahora en 2021. El primero de ellos es los animales. El tratamiento de los animales en las películas Disney es siempre la misma. Son todos muy buenos, son todos amigos de la protagonista, tienen ese conocimiento, esa inteligencia para comunicarse entre ellos, aunque algunos hablen y otros no. Y por otro lado tenemos el tema de las canciones. Todas las películas Disney están plagadas de números musicales, algunos tan famosos que han conseguido el premio Oscar a la mejor canción. Y también es verdad que todos los niños tienen ese patrón reconocible, ya que en todas las películas hechas por la productora pueden aprenderse la letra de las canciones y acompañar cantando de ese modo a los protagonistas. En cuanto a la ambientación, hay un detalle curioso y es que el palacio de la malvada reina está basado en el Alcázar de Segovia. Si ves las dos imágenes colocadas al lado, se aprecia que es muy parecido, por no decir casi igual. Y es que a Disney le gustaba eh, basarse en sitios existentes para dotar de esa realidad a sus dibujos. Que hubiese elegido España es un tanto peculiar, ya que la historia de Blancanieves está ambientada en Alemania. Por si alguien no se ha dado cuenta, cada uno de los films de la productora Disney está ambientada en diferentes lugares. En este Blancanieves sabemos que está eh, la historia desarrollada en Alemania por varios detalles. En primer lugar, porque es una historia escrita por los hermanos Grimm. Que eran alemanes. En otro, por esa ambientación y eso, ese vestuario que está claramente marcado por influencia medieval, pero que tiene ciertos rasgos de Centroeuropa. Y por otro, porque en la canción tonta que cantan y bailan Blancanieves y los Enanitos, eh, alguno de ellos está cantando el famoso Jodel, ese canto alemán de los Alpes que hace unos gorgoritos. Y que es típico de aquella zona. Así que entre todos esos detalles nos damos cuenta de que Blancanieves y su mundo están dentro de, de Alemania y sus alrededores. Hay una pequeña incongruencia en la historia y es que al principio, en la voz en off que nos cuenta el libro, antes de meternos en materia, nos dice que la reina obligaba a Blancanieves a vestir de harapos. Y es verdad. La película comienza así, la princesa la vemos fregando el suelo vestida de harapos. Pero en el momento en que la reina ordena la muerte de la niña, la princesa va al campo con el cazador y va vestida de princesa, con ropas nuevas y bonitas, no lleva harapos. Puede que sea una licencia de la reina en dejarle vestir elegante como un último favor, ya que de todos modos la princesa va a morir allí en el bosque. Pero como la niña se salva, ya el resto de la película va vestida con el vestido que la ha hecho famosa en el, en el imaginario visual de todos, y es que no lleva harapos, sino que va vestida como una propia princesa real. Aunque la película no estaba destinada expresamente al público infantil, quedaba claro que al ser una película de dibujos animados, la mayoría del público iban a ser niños. Así que las producciones Disney siempre están con esa especie de moralina que van lanzando a los niños para que estos vayan asimilando sin querer. Por una parte, tenemos el tema de la limpieza. Blancanieves lava, barre, limpia la casa de los enanitos y de este modo los niños ya aprenden que para vivir bien y cómodamente tienen que tener limpio su habitáculo, por ejemplo, su habitación. Por otra parte, también tenemos el tema de la obediencia a los mayores, ya que los enanitos ordenan encarecidamente a Blancanieves que no abra la puerta a desconocidos ni hable con personas que no conozca por miedo a que la reina le encuentre. Así que los niños también aprenden a obedecer a los padres y a no fiarse de cualquier desconocido. Los enanitos son un punto aparte a tratar en la película, ya que cada uno no es que tenga un nombre propio, sino que se les conoce por sus cualidades. Uno es alegre, otro es dormilón, otro es romántico, otro es mocoso. Al final, cada uno está dibujado de tal manera en que sin darnos demasiadas explicaciones, viéndolo directamente ya sabemos de qué pie coge a cada uno cuáles son las cualidades y defectos de cada uno de los siete enanitos. Está hecho de esta manera para que sea muy fácil de reconocer por parte de los niños, pero también de los adultos. Lo que pasa que curiosamente ninguno tiene un nombre al uso, sino que como te digo, están basados todos sus nombres, que son una especie de apodos, en las cualidades de la personalidad de cada uno. Todos los enanitos son diferentes, todos llevan la ropa de diferente color, pero todos van siguiendo el mismo patrón. Así que asociamos eh, rápidamente que son los siete formando un conjunto, aunque cada uno tiene su propia personalidad. Quizá en estos personajes de los enanitos se basaron en la realización de la película Siete novias para siete hermanos, ya que tienen esa similitud en que todos van diferentes de un color distinto. Pero todos siguiendo el mismo patrón. Insisto en que la película a priori no estaba destinada solamente a los niños y a la vista está en que, para ser una película de dibujos de los años 30, tiene unas imágenes un tanto terroríficas para los niños. Aparece en eh, el bosque cuando Blancanieves está huyendo del cazador que parece que esté poblado de monstruos y de espíritus, aunque es simplemente el miedo que tiene la niña y su imaginación desbordada, pero que esas escenas para los niños pueden causarles eh, ese terror, esos miedos infantiles, eh, ya que está lleno de luces y sombras. Lógicamente también la malvada reina, que es una practicante de la brujería negra, también marca unas escenas muy terroríficas para los niños sobre todo el momento en que se transforma de reina a bruja. El tema de la muerte también está latente a lo largo de todo el film. Y al principio la reina manda matar a la princesa, que no olvidemos que es una niña. También cuando está mmm, mirando sus conjuros para realizar eh, el envenenamiento de la manzana, también está hablando siempre de la muerte dormida. Y hay escenas, por ejemplo, la de los buitres, en que siempre queda patente que la muerte está ahí detrás, agazapada, esperando. Ya desde el momento en que todos se van acercando hacia el clímax final y la bruja está huyendo porque ha envenenado a Blancanieves, los buitres ya están dando vueltas por allí, esperando su oportunidad, que les viene regalada cuando la bruja cae despeñada de la montaña y los buitres ya van a conseguir su premio. No se ve esa escena para no traumatizar a los niños, pero queda clarísimo lo que va a ocurrir a continuación. Muy acertadamente, esa escena se va difuminando para que quede como una especie de sueño, como en un plano secundario, pero que los adultos ya vemos lógicamente y sabemos qué es lo que está ocurriendo a continuación. En el momento en que Blancanieves muerde la manzana, tampoco los niños ven lo que ocurre, porque está muy inteligentemente oculto, pero oculto de una manera que se está viendo. En el momento en que la niña cae, no vemos su cuerpo, pero vemos la mano que cae desfallecida y la manzana que cae de la mano. Así que los niños no tienen necesidad de ver una persona que, en principio, según la trama, debería estar muerta, aunque en realidad sabemos que no lo está. Pero ahorramos esa imagen a los niños. Como te digo, para no traumatizarles en exceso. La manzana, ese elemento que ha quedado ya como imagen indisoluble con el cuento de Blancanieves, pero que también tiene otras connotaciones. Por ejemplo, el pecado original. Por todos es conocido que la manzana es la culpable, entre comillas, del pecado que nos ha venido a toda la humanidad desde Adán y Eva. Y siempre. Esa manzana ha quedado como símbolo de la mujer, ya desde Eva. Hace muy pocos años fue el símbolo por antonomasia también de una de las mejores series que han existido en televisión, Mujeres Desesperadas, ya que se ha convertido la manzana en símbolo de pecado y de mujer. Y en la película que nos ocupa hoy, obviamente, como símbolo de muerte. En el cuento original de los Hermanos Grimm, la bruja intenta hasta en tres ocasiones matar a Blancanieves, no solo con la manzana, sino que antes de ella ha utilizado un corsé que la deja sin respiración y en otra ocasión un peine que al cepillar su cabello hace que la niña desfallezca. Y el final de la bruja también es diferente en el cuento. Aquí se despeña por una montaña, pero en el libro de los hermanos Grimm muere. En la boda de Blancanieves y el Príncipe, ya que la obligan a calzarse unos zapatos eh, que estaban al rojo vivo, y tiene que estar bailando sin descanso hasta que finalmente muere. Esas pequeñas licencias que va tomando Disney para basarse en una historia ya escrita, pero dándole otro color, otra salida, que en ocasiones es bastante mejor, o más aceptable, o más políticamente correcta que los de las novelas de los hermanos Grimm. Si bien en 1930, cuando Walt Disney estaba preparando este largometraje, todo el mundo le llamó la locura Disney, porque pensaban que iba a ser la ruina absoluta de los estudios y que nadie iba a querer ir al cine para ver un largometraje de dibujos animados. El resultado sorprendió a todos, menos lógicamente a Walt Disney. Consiguiendo incluso un Oscar especial que venía acompañado de siete Oscar pequeñitos en alusión a los siete enanitos. Este Oscar, en la gala de los premios de la Academia, fue entregado a Walt Disney de manos de la actriz infantil Shirley Temple. En definitiva, Blanca Nieves y los siete enanitos fue el pistoletazo de salida para esa fulgurante carrera Disney en la creación de maravillosas historias. Que les reportaron millones y millones de beneficios, y que al resto de la humanidad nos ha reportado millones de sueños, tanto a los niños como a los mayores, por esa magia indiscutible que conforma el cine, el séptimo arte. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y, como siempre, dale me gusta, coméntalo, suscríbete al canal. Y pásalo a todos tus contactos. Nos vemos la próxima semana aquí, en Alfombra Roja.